Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor. Y ahora les voy a hablar de un Ferrari 458 Spider. Que bueno, la policía de Milán eh, se adueñó de un Ferrari modelo 458 Spider que le perteneció a la mafia. Y bueno, seguramente que este cabalino rampante que vamos, del que vamos a hablar a continuación. No esperaba que su destino diese un giro de 180 grados y ahora se ha pasado a ser el coche de un miembro, el auto de un miembro de la mafia, de la delincuencia, a uno de los mejores activos de los agentes de la autoridad. Y bueno, ahora vamos a hablar de él. Bueno, quizá en alguna ocasión se han planteado qué sucede cuando la policía confisca determinados vehículos que pertenecen a delincuentes. Bueno, muchos permanecerán durante un largo periodo en el propio depósito, otros saldrán a, otros saldrán a subasta con el objetivo de obtener beneficios públicos y el resto pueden adoptar el mismo camino que este Ferrari 458 Spider. Bueno, en sus inicios el, este deportivo italiano no perteneció a un simple ciudadano adinerado que cometió alguna imprudencia y se quedó sin su preciado auto, sino más bien a un mafioso. Con un bastante... Con un bastante turbio pasado... Eh, el gobierno a través de las leyes antimafia del país... Confiscó el Ferrari y se lo, y se lo cedieron a los agentes de la policía de Milán... Bueno, el, el destino del Spider eh, no parecía estar ligado a defender las leyes en las calles de la capital italiana... Eh, los planes de la policía son algo distintos y su intención es presentarlos... En distintos eventos con fines educativos para los ciudadanos. Además, su estancia dentro del cuerpo no será muy prolongada. Ya que el, este cabalino rampante muy próximamente va a ser subastado. Y todas las ganancias obtenidas se destinarán a las víctimas del crimen organizado. Y este. Y bueno, y se demuestra en este video. Que bueno. Vamos a verlo después. Eh, bueno, como es lógico, el vehículo ha recibido las modificaciones pertenecientes para convertirse en una auto patrulla. Eh, su, su, su tonalidad blanca original eh, recibe la compañía de los colores rojo y verde que se extienden por toda la carrocería, de, además de las luces reglamentarias correspondientes. Eh, también eh, en el interior, por su parte, su los cambios son pequeños. Eh, y encontramos un, una radio específica y los botones para activar las eh, luces y sirenas y bueno el encargado de impulsar velozmente este auto deportivo italiano es un motor eh, V8 atmosférico de 4,5 litros con una potencia de 570 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones y un par máximo de 540 nm todo ello eh, incluye una caja de velocidades automática eh, de siete relaciones y de doble embrague la cual la energía eh, es transmitida a las ruedas traseras y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós que me fuera chao